11:28 de la mañana. Qué hermosa está la bahía, qué hermoso este paisaje que Dios nos regala hoy. Miren que ese cielo espectacular, limpio y azul que se ven tan bonito, que engalana la forma semicircunferencial de la bahía de San Juan del Sur. Aquí estoy en el restaurante Inés, transmitiendo para ustedes, compartiendo este fragmento del paisaje con una marea alta que engalana la bahía. Así está la bahía de San Juan del Sur, siempre lindo, Nicaragua, siempre lindo, siendo las 11:29 de la mañana, en la que se observa que hay cierta afluencia el día de los primeros puestos, los más buscados, los más codiciados, como hoy se efectúa la elección de la reina de San Juan, la novia de la fiesta de San Juan 2021. Queda en segundo lugar la novia de las fiestas marianas de la Virgen del Mar, ya saben quién es. Y la reina, la novia de las fiestas taurinas y la del Malinche. Así que muchísimas gracias. 11:30 de la mañana. Así está la bahía de San Juan del Sur, invitándole a visitar San Juan del Sur en estas fiestas. Buen día, Brenda Acevedo dice, buen día, saludes. Muchas gracias, Brenda Acevedo. Está conectada. Muchísimas gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Así está el ambiente. Mire, Brenda, espectacular. Miren qué vista más bonita. Y aquí, Brenda, estoy en el restaurante Inés, transmitiendo para ustedes. Está bonito el mar para irse a dar un chapuzón, una bañadita. En el caso de Brenda, usted tiene que tener cuidado cuando venga al mar, Brenda, por una razón importante, que no vaya a ser que la confundan con una sirena, y eso no es posible. Dice, ya pronto llego, dice Brenda. Perfecto, excelente, buenísimo. Aquí le esperamos, Brenda, pero tenga siempre en mente la recomendación, que no se bañe mucho en el mar, porque la puede raptar un sireno, porque la va a confundir con una sirena, con ese cuerpo esculpido. Así que muchísimas gracias. 11:31 de la mañana, muchísimas gracias. Gracias, Brenda Acevedo, y gracias a todas las personas. Saludos a toda la región centroamericana, saludos siempre a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Panamá también, y a todas las regiones horarias que se nos reportan, como Estados Unidos, Canadá. Se reportan siempre del Perú, desde Colombia, de Medellín, Colombia, también se reportan. Y otra zona oral desde Italia también. Así está, miren el ambiente, qué bárbaro, está súper genial, espectacularmente impresionante y reconfortante. Tan solo la vista es extraordinario. Estoy acá, como les digo, en el restaurante Inés, quien les invita a visitar San Juan del Sur en estas fiestas patronales 2021. Ahí con su equipo de trabajo, que con todo gusto le atiende, y a toda la gente que venga con ganas de irse a bañar al mar y no traiga chinelas, aquí le esperan. Miren, todo lo que usted quiera lo encuentra acá, no solamente el servicio en gastronomía, también es lo que es vestimenta, para que usted se vaya a bañar tranquilo. Así que, Brenda, miren, hay estas piezas acá, en el mismo restaurante Inés, le ofrecen eso, y informamos que tiene, dice, disponible un menú especial. Pero eso solo le dirán los meseros hasta cuando esté aquí. No vamos a decir qué menú especial tiene y algunas promociones. Se la dirán hasta que estén acá ustedes. Así que miren qué bonito. Así que para esos caballeros o para esas damas que le van a regalar, le van a tener una sorpresa acá en San Juan del Sur, a su novio o a su esposo, aquí, mire, con todo gusto. Hay trajecitos, vestimenta para que usted luzca en esa bahía que está al frente de manera esbelta y atuéndica. Hay toallas para que usted se seque o para que vaya al baño, a bañarse, por supuesto. Y para lucir y modelar también en las noches, también hay este tipo de accesorios. Así que esto es San Juan del Sur, siempre lindo, Nicaragua, siempre linda. Así que voy para la segunda planta de acá, del restaurante, y disfrutar de la bahía de San Juan del Sur. Es un ambiente reconfortante y elevadamente cómodo. Así que muchísimas gracias. Doy la hora, hora centroamericana, hora centroamericana. 11:33 de la mañana.
11:33 de la mañana. Muchísimas gracias, más de 8 personas conectadas y conectados viendo esta transmisión en vivo directo. Dice Brenda Acevedo, genial. Brenda Acevedo está encantada de San Juan del Sur. A Brenda Acevedo le vamos a conseguir un sireno. Si acaso no lo tiene, ahí lo va a encontrar. Algún día. 11:34 de la mañana. 11:34. Qué sabrosa esa ola, miren. Bárbaro, como para darse un chapuzón. Miren qué divino es San Juan del Sur y qué espectacular. Qué hermosa esa sonoridad que emite las olas del mar. Y más en esta hora, sabroso, han ganado de estar ahí metidos, bañándose y disfrutando. Dice, ya lo tengo. Ah, bueno, si ya lo tiene, pues está bien. Qué bueno que ya lo tiene, así que no necesita buscar ningún sireno, porque ahora hay sirenos de sireno. Hay unos sirenos que se quieren parecer a Poseidón, hay unos que se quieren parecer al Kraken. Dice Carla Espinosa Narváez, bello mi San Juan del Sur, así es. Saludos a esa pareja de extranjeros que van ahí disfrutando de una caminadita en el mar mientras las olas le refrescan. Así es, miren, ahí van. Así que saludos a los extranjeros que van disfrutando y van conversando, saboreando de la sonoridad de las olas del mar mientras caminan y conversan. Parece que hay incongruencia con la señal del wifi, está creando interferencia y a veces me hace un cambio, se me activan los datos de datos y conexión de datos, a veces conexión de wifi. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos transmitiendo en vivo de acá, desde la segunda planta del restaurante Inés, quien con todo gusto le espera en estas fiestas patronales San Juan del Sur 2021. Muchísimas gracias, Brenda, gracias por su fiel sintonía, gracias, Carla Espinosa. Dice Carla Espinosa Narváez, se reporta de Punta Arenas, Costa Rica, al otro lado, como dicen ellos, los ticos, pues, no, yo sé que los nicaragüenses hablamos como nicaragüenses donde quiera. Ya pasó ese tiempo en que el nicaragüense se iba 5 días a Costa Rica y venía hablando tico. Ahora no. Pasa que los patrones sociales y conductuales han cambiado. Muchas gracias, Carla Espinosa Narváez. Gracias por reportarse, siendo las 11:37. 3 minutos más y cierro esta transmisión en vivo de acá, desde San Juan del Sur, siempre lindo, Nicaragua, siempre lindo, ubicado acá frente a la bahía de San Juan del Sur. Valga la redundancia y vaya la redundancia. 11:37. 3 minutos más y cierro esta transmisión en vivo directo desde acá. Desde mi San Juan del Sur, siempre lindo, Nicaragua, siempre linda. Saludos para todos y para todas. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Imagino que la gente ya está a esta hora, la mayoría de las damas preparando, sonando la cazuela. Brenda Acevedo por eso dejó de escribir, porque está haciendo el almuerzo. Está preparando la comida. El almuerzo, pues. Algún arroz cantoné va a ser, algún chauxi, algún chaumí. Buenos días, Janet Jiménez está conectada. Es, hola Silvio, bendiciones, lindo mi puerto de San Juan del Sur. Es correcto, muchísimas gracias. Janet Jiménez, quien se nos reporta desde acá mismo, San Juan del Sur, del barrio nuevo. Realmente el nombre del barrio es Carlos Holman, pero conocido como el barrio nuevo. Nunca ha sido nuevo, siempre ha existido. Es una manera de deciros un nombre. Lo que pasa es que antes, lo que es ahora el barrio no era antes. Antes eran 4 casas de frente a la carretera, eso era todo.
Entonces, como empezaron a hacer más casas, entonces se empezó a decir. Lo que pasa es que es un barrio que es nuevo. De ahí viene el término del barrio nuevo, pero no se llama barrio nuevo, sino Carlos Holman. Es como el barrio La Planta. ¿Por qué le dicen a un barrio La Planta? Porque ahí existió una planta de tratamiento de agua. Si no me equivoco, existió una hielera también. Hace mucho tiempo, cuando yo no había ni nacido. Cuando yo nací, ya solo estaban algunas estructuras donde estaban montados algunos tanques de agua. Ah, la Brenda se ve, no cocino yo. Y entonces, ¿cómo hace con su sireno? Quiere decir que cocina su esposo. Digo yo, pues, que él es quien cocina, porque si no cocina usted. Aunque cuando uno esté enamorado, aunque la novia no cocina, no importa. Dice, cocino yo, lavo yo. Yo te tiendo la ropa, yo te la lavo, yo te plancho, si es posible. Por estar de estar bien, porque uno está enamorado. Tan así que uno anda como cuando uno tiene algo en una vitrina de vidrio, que no quieren que ni la toquen, que ni la... Así le pasa a uno cuando uno está enamorado. Ah, bueno, Brenda se ve, dice, mi cocina, mi mamá. Casi digo la suegra, pero la suegra de su novio, sí. Para que no se me chive, iba a decir, ah, cocina la suegra. Pero la suegra de su novio. Ahí es, ¿verdad? Me la saluda. No me he casado, no. Bueno, su novio, sí, entonces está bien, es su novio. Bueno, está bien, algún día se casará y tendrá que cocinar. Por lo tanto, ahorita solo cocina la suegra. Así que muchísimas gracias, gracias por compartir, gracias por chilear un poco. Y es un gusto, yo les comparto este hermoso paisaje de acá, desde San Juan del Sur, siempre lindo, Nicaragua, siempre linda. Me encanta a mí San Juan del Sur, me encanta, me fascina. Puedo ir a otra zona, pero no voy a promover igual como mi municipio San Juan del Sur, porque por mis venas corre el mar. Parecieran broma, por mis venas corre el mar. Y mi alimentación, el 97% de mi alimentación durante mi vida de niño ha sido el marisco, el pescado, que es el mejor alimento para el ser humano. Por eso me mantengo delgado, esbelto y fuerte y potente. Es decir, fuerza, pues tengo fuerza, soy fuerte, no soy tan débil. Me veo delgado, pero tengo fuerza, no soy tan... Soy sorpresivo, también me encanta ser sorpresivo. Así es, ¿verdad, Brenda? Soy sorpresivo. Y hay personas que ya se han convencido de esa palabra, que soy sorpresivo, más algunas damas se han dado cuenta que soy muy sorpresivo. Sorprendente no, yo no soy sorprendente, soy sorpresivo. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, el paisaje natural de San Juan del Sur, siempre lindo, es sorprendente. Los amaneceres, los atardeceres, es sorprendente, espectacular. Pero uno como humano es sorpresivo. Decir. Así que muchísimas gracias, saludos y bendiciones para ti y para todas. Acá transmitiendo en vivo desde el restaurante Irés, frente a la bahía de San Juan del Sur, siempre lindo, Nicaragua, siempre linda. Así que buenos días, muchísimas gracias. Gracias por su bien sintonía, gracias por su comentario. Nos vemos luego, porque ahora hay para donde Don Camilo Torres, el hombre de los coquitos frescos. No se me ausenten, porque ya en breve me vuelvo a conectar. 7 minutos más.